Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Sonic Speed Simulator. Hoy vamos a jugar el nuevo evento que han puesto, el de para conseguir la skin de Tails mecánico. Estamos aquí con la última de Knuckles que pusieron, Knuckles Adventure. Y bueno, el evento este está basado en las obis de Green Hill, que sinceramente, si no llegara a hacer este evento, yo ya ni me acordaba de que esas obis existían. Son niveles pequeños en los que incluso están los carteles estos que veis, los tiempos en los que me lo he pasado. Y la idea de este evento es pasarte las obis estas en un tiempo máximo para que te den una tirada de ruleta y conseguir las 500 llaves mecánicas o herramientas que necesitamos para este Tails mecánico. Hay un truco muy rápido para conseguir un montón de tiradas seguidas, así que os lo voy a explicar bastante rápido. Vamos a ir primero a la obi 1. También han puesto nuevos chaos y demás, pero por lo que he estado viendo ninguno merece la pena por las estadísticas que le han puesto. Así que bueno, vamos a hacer el salto largo, le damos a finalizar, que sería el ataque teledirigido encima de esto. Nos dan una tirada gratis y mientras nos están haciendo la tirada gratis no hace falta que nos quedemos aquí a mirarla, podemos tirarla, nos tiramos abajo para hacer respawn al principio, volvemos a pasarnos la obi y mientras se termina de tirar nos dan 10 llaves, tendríamos la otra tirada, le volvemos a dar y hacemos lo mismo. Así aprovechamos todo el rato a mientras está haciendo la tirada, conseguimos otra tirada gratis. Cuando consigues una vez las herramientas, se te sustituye por otros objetos, como estáis viendo. Al principio, en la primera tirada, vosotros tendréis todo herramientas, pero una vez te toca una, tienes que ir a por más tiradas en otros sitios, digamos. Entonces, hacemos la siguiente tirada y vamos a la otra obi. Y os enseño un poco la forma fácil de pasarlo. Vamos primero a la 2. Que esta me la he pasado en 3.47, el máximo es 9 segundos. Hacemos un salto largo desde aquí al principio, manteniendo el espacio. Y cuando llegamos a los globos, les damos, finalizamos, le damos a girar gratis. Y mientras se está moviendo, nos tiramos abajo para hacer respawn rápido. Y lo mismo, saltamos rápido. Los globos falla un poco, la verdad. O sea que... Vale, ahí a la izquierda me ha parecido que tengo 441 llaves. Este sinceramente es el más jodido de hacer por lo de fijar los globos. Vale, y le damos a la girada gratis. Y mientras está haciendo eso, hacemos lo mismo. Que nadie por favor se gaste Robux en las tiradas, porque no te garantizan nada y creo que en valor de Robux es como un euro cada tirada. O sea, vamos, no tiene ningún sentido gastarse el dinero en eso. Vale, 491. O sea, me faltan solo 10 herramientas. No creo que me toquen, pero vamos a ir a la obi 3. No, ha tocado el magnet. El magnet 2 minutos cuando tengo el magnet infinito no tiene sentido. Vale, vamos a la obi 3, que está aquí a la derecha. Esta de aquí. Que esta parece la más difícil, pero es más fácil que la de los globos. Podemos desde el principio hacer un salto largo encima de esta plataforma. Desde aquí otro salto alto para esta plataforma. Cuidado, no os vayáis para atrás de la plataforma porque pasa eso, que se transparenta. Pero bueno, os tiráis para atrás y se os desbuguea. Hay que pasarlo en 23 segundos, así que es bastante fácil haciendo esos saltos. Y aquí solo me queda el 150, que es un 1%. Pero lo mismo, haríamos la tirada, nos tiramos por aquí a la izquierda mismo. Y mientras está haciendo la tirada, pues volvemos a saltar. Hacemos tres saltos por aquí, finalizamos y haríamos la tirada gratis. Y en vez de quedarnos ahí esperando a la ruleta, nos tiramos y así todo el rato para hacer rápido el evento. Ahí he fallado el...
Voy a hacer una tirada más y nos vamos a la primera obby, que va a ser la más fácil para terminar el evento. Haciendo eso me ha llevado 10 minutos como mucho hacerlo. O sea, 10 minutos y lo que habéis visto del vídeo. Aquí salto largo, le damos a eso. Aquí me quedan 15, 15, 20 y 30. Así que casi seguro lo voy a conseguir ya el evento con eso. Con que me toque un 15. Le volvemos a dar la gira gratis. Y así hasta que lo consigamos. Si tardo mucho, pues haré un corte, pero no lo creo, vamos. Vale, pues ya lo tengo desbloqueado. Lo han traducido como tablas mecánicas. Lo de las traducciones en este juego al castellano es un cachondeo. Pues nada, con las 500 herramientas nos venimos aquí a los personajes. El Tails mecánico. Y aquí tendríamos su skin. Así que vamos a quitar esto. Pues nada, la verdad que la skin está interesante. Oh, mira, ahí tenemos el espectáculo de juegos para terminar el vídeo. Que supongo que el espectáculo de fuegos será arriba. En la obby está compuesto. O simplemente se hace de noche ahora y ya está. Tiene pinta que se hace de noche y ya está. Pues bueno, mientras Tails va cayendo, terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado y os resulte útil el método este para conseguirlo de la forma más rápido. Que la verdad que yo esperando a la ruleta se estaba yendo bastante lento hasta que he descubierto eso. Y nada, lo dicho, si os ha resultado útil y os gusta el vídeo, pues agradezco muchísimo si dejáis like por el apoyo. Suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos, porque subiré siempre todos los eventos de este juego. Ya sean lo típico más largos o como este que ha sido un poco más especial de las obbies. No ha tenido mucho misterio al final, porque sí que es verdad que aparte de las ruletas es ir repitiendo las tres obbies hasta que tienes la mayor parte de la ruleta completada. Como habéis visto, no hace falta ir a por todas las herramientas, porque si no la del 1% que hay en la última obby sería imposible conseguir eso. Y pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.